para pertenecer a la temporada número 11. Pero ya conoceremos a los elegidos. Ya conoceremos en este momento quiénes son los gladiadores del futuro. Un arduo trabajo en el proceso de selección. 5.000 jóvenes se presentaron en todo el país. 3.500 personas asistieron físicamente al casting y 1.500 personas mandaron su correo. Esto es algo de lo que sucedía en el casting de Calle 7, temporada número 11, en Calle 7 Ultra, Bolivia. Cochabamba y Santa Cruz en el casting de Calle 7. Y sí, atrás mío saldrán los nuevos gladiadores del futuro, los nombres. Así que todo el país esté atento. Señoras y señores, llegó el momento de presentarles al primer gladiador. Calle 7 se viene con muchas sorpresas. Esta temporada será muy distinta a todas las que hemos tenido en todas estas temporadas. Llega con 18 años. ¡Atención! Le encantan los tatuajes. Atlético. Se caracteriza por ser divertido y tener una hermosa sonrisa bien llamativa. Aquí les presentamos a José, pero a partir de ahora, un gladiador. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido a la familia de Calle 7. Buenas noches, primeramente, estoy agradecido con la red Unitel. Estoy muy feliz por estar acá y nada, darle con todo. ¿Sabes qué? Me parece que está nervioso. Tranquilo, sí o no, público. El público es experto en hacerlo sentir bien. Ariel, lo quiero saludar, compadre, todo bien. Bienvenido a mi Calle 7, bienvenido a mi estudio, bienvenido a mis cámaras, bienvenido. ¿Listo para ganarse el cariño de toda la gente? 11.000 bolivianos lo están viendo. En el extranjero lo van a empezar a seguir por todas sus redes sociales. ¿Qué tiene Ariel para darle a Calle 7? Tengo para demostrarle mucho, mucha adrenalina, mucha fuerza y mucha voluntad. ¿Cómo eso, mucha adrenalina? Cada vez que compito se me sube la adrenalina y... ¡Maravilloso en la competencia! Oiga, ¡adrenalina! Ariel, una sonrisita a la cámara. Mírenlo, díganme si no tiene cara de niño lindo. Para mí se parece ay, Chris Royce. Escuchen cómo gritan cuando le agarran los cachetitos. A ver, de nuevo. Díganme, público, si Ariel ya tiene una carita de niño lindo. ¡Ay, ella se sonroja en el público! Y para el baile y para el dancing, sí le hago. A ver, música, DJ. ¡Eso! A ver. ¡Eso! A las gradas, Ariel. Mientras nos preparamos para continuar con la presentación. Ok, continuamos. Ahí conocíamos a Ariel, pero viene en este momento. Muy linda,
hermosa, carismática, tiene unos ojos increíbles. Hace su ingreso de manera oficial a la familia de Calle 7. Ojos bellísimos, un carisma sin igual. Le encanta bailar. Le damos la bienvenida a esta hermosa gladiadora de 18 años, estudiante de comunicación social. Le encanta el teatro. Su hobby es jugar, nadar al tenis y nadar. Amigable, divertida, le damos la bienvenida a esos ojos se luzcan en la cámara. Miren la mirada, por favor, de esta mujer. Una cara tierna, una sonrisa encantadora. Bella, el nombre ideal para esta mujer. ¿Cómo estás? Bienvenida a la familia. Gracias, estoy muy bien, un poco nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Aquí nos vamos a ver todos los días. Aquí somos amigos. ¿No, Felipe? Tranquila, no se ponga nerviosa. Es más, ¿me puede dar un abrazo? Y le traje un regalo, porque yo sé que usted es amante y le encanta el tenis. Y yo le traje una pelotita de tenis. ¿Veo, no? Para que sienta en confianza. Maravillosa, bellísima. ¡Qué desplante! ¡Mira sus ojos! ¡Bella! ¡Imaginante recibir esta noticia, que eres una de las mejores entre 5.000 personas que participaron! Feliz, orgullosa, muy, muy, muy feliz. ¿Esperaste con nervios que te llame? Demasiado, pero aquí estoy para dar todo. ¿Qué significa Calle 7 para ti? ¿Qué significa Calle 7 para ti? Para mí es una familia. Para mí igual va a ser mi familia, mi casa, mi otra casa. Perfecto, yo voy a ser como su hermano chico. Perfecto, y Anabel como la tía. Oiga, la prima menor. La prima. Oiga, pero yo la miro y me da ganas de suspirar. Eso nos inspira, qué hermosa. Miren, por favor, a nuestra gladiadora. Bella, bienvenida a este que ahora también es su set. Y de continuar. Llega ese gladiador. Le encanta la televisión. Su sueño es ser presentador de televisión. Carismático, sencillo, con una simpatía sin igual. Le damos la bienvenida este gladiador que llega para robarse el cariño de todo el país. Orureño de corazón, señores. Oruro tiene un representante desde hoy en Calle 7 Ultra. Le damos la bienvenida a Perdón, esas cejitas a la cámara, por favor. ¡Epa! Y esa carita de conquistador. Yo sé que aquí venimos a presentarlo como un gladiador, pero usted, además de competencia, viene a buscar amor. Solamente vengo a competir y a demostrar a toda Bolivia que yo puedo ganar este campeonato. Vengo a demostrar el carisma que yo tengo, la alegría para que pueda divertirse toda la gente aquí en Santa Cruz. Pero, ¿sabe qué? Ahí está. Yo llegué hasta aquí. Hola, ¿cómo está todo Bolivia? Empezamos nuevamente un programa para todos ustedes, por supuesto. Esto es Calle 7. ¡Felipe! ¡Buen viaje, Felipe! ¡Chao,
Así que, bienvenido. Háblele a Oruro. ¿Sabe cuántos orureños están saltando de alegría de saber que tienen un representante? Por supuesto que sí. Quiero mandar un saludo a toda mi familia que me está viendo. Si puedo agradecer unas palabras, por supuesto. Estoy muy contento de poder estar aquí en esta casa tan hermosa que es Unitel, por supuesto. Y mira que me encuentro aquí en Calle 7. Un buen programa. El mejor programa de toda Bolivia. Mi sueño más grande es poder ser presentador de televisión, de poder formar parte de esa gran fila de presentadores que tenemos aquí en Bolivia. Y agradecido, agradecido por la oportunidad. ¿Qué? ¿Y perfecto? Lo hace muy bien. ¿Le puede decir algo a Diego Merritt? De orureño a paseño, porque está temblando. Él se hace fuerte, pero está nervioso con su presencia. Decirle que no se preocupe por nada. Quiero recalcar una cosa, que yo soy una persona muy carismática, muy humilde. No me gusta la enemistad, pero si hay que guerrear, voy a guerrear. Ah. ¡Exactamente! Le puedo hacer una pregunta, por favor. Esa mirada que tiene usted tiene cautivados a todos. ¿Me la puede enseñar, por favor? Pero necesito que la cámara le haga un zoom. Por favor, un zoom. A ver, mire. Mirada. A ver. A ver, vamos a ver cómo sale. A ver. Es simplemente ser vos mismo. Ok. ¡Epa! Ahora Felipe, a ver si sale. Vamos, Felipe, vamos. Diego. A ver, Diego. 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 Dieguito, no, Dieguito, papi. Lo está haciendo muy bien, Diego. Muchas gracias, Quique. Bienvenido a la familia. Esta a partir de ahora en su casa. Calle 7. Bienvenido, Quique. Esa es la energía y el carisma que necesitamos acá en Calle 7. Ok, llegó el momento de continuar porque faltan muchos gladiadores todavía. Ya presentamos a un varón. Es momento de presentar a una preciosa dama. ...18 años... también estudiante de comunicación social. Le encanta bailar, escuchar música. Se caracteriza como una persona humilde y carismática. Quiere ser la próxima campeona de Calle 7. Tatiana, no me iguala bailando, dijo esta hermosa gladiadora. Le damos con un fuerte aplauso la bienvenida a Michelle. Bienvenida, Michelle. Miren esta hermosa rubia. Hola. Hermosa, amante del baile, de la competencia. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Estoy muy contenta, la verdad, por estar aquí y bueno, quiero dar todo de mí. ¿Usted quiere ser la nueva rubia favorita de Calle 7? Por supuesto, quiero ser la mejor rubia de aquí. Felipe. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Calle 7. Qué bella, qué hermosa que es. ¡Tremenda! ¡Bienvenida a Calle 7! De lejos, de cerca, de por acá, de por allá, se ve espectacular. ¡Bienvenida! Michelle, ¿qué le dice al público que la está viendo y que a partir de ahora la va a ver todos los días en Calle 7? La verdad, decirle que estoy muy emocionada de ser escogida de los 5.000, ¿no? Y la verdad, quiero... voy a dar todo de mí. ¡Maravilloso! ¡Mire! Puede modelar, por ejemplo, para toda la una gente pasarela, de Calle 7, una pasarela. Bombón. Mire, por favor, qué hermosa esta rubia que se incorpora a la familia de Calle 7. Lista para bailar, lista para competir. Bien, bien. Maravilloso. Preciosa. Preciosa, perfecta. Eso necesitábamos aquí en Calle 7. ¡Basta de luz! ¡Basta de Tatianas! ¡Basta de... esos ojos a Graciela, a Moira, linda. ¿Quién es Graciela? Bella, gracias por estar con nosotros. Michelle, Josecito, hay más, dígame por favor. Claro que hay más, claro que hay más, por supuesto. Desde la Yasta, Cochabamba, querida, atención, porque ustedes tienen una representante en todo caso. 24 años, dedicado
los gladiadores que no representan bien a mi Cochabamba, dijo este gladiador. Fernando, Alcil, Santiago. Llegué yo para mandarlos a su casa. Eso dijo desde Cochabamba, personal training. Motivado por sus familiares, le damos la bienvenida a Perdone, pero mire esto. No, déjelo, por favor. Rudy, bienvenido a Calle 7. ¿Cómo se siente de haber sido elegido entre miles y convertirse hoy oficialmente en un gladiador? ¿Qué te puedo decir? Estoy muy emocionado, muy ansioso de mostrar al público querido de lo que yo estoy hecho. He venido aquí a competir, voy a demostrar que soy un verdadero gladiador y voy a dejar mi nombre bien, bien, bien en alto. ¿A quién le gustaría desafiar, por ejemplo? Estamos hablando de los gladiadores viejos ya. La verdad, pues cualquiera, no hay ningún problema. Yo he venido aquí con la mente fuerte y voy a retar a quien tenga que retar para ganarme la camiseta y el campeonato. Rudy, Cochabamba tendrá un campeón. Pero claro que sí, aparte de tener un campeón, un digno representante que ha llegado aquí, aquí en el sede de Calle 7. ¡Eso y que viva Cochabamba! ¡Bienvenido! Señoras y señores, hay más. Continuamos. La secta gladiadora en ser presentada, 18 años. A ella le encanta la actividad física. Es espontánea, alegre, divertida. Le damos la bienvenida. Cautivadora. Mucho respeto, una vueltita. Qué mujer más hermosa. Y estoy segura que tan bella persona también. ¿Cómo estás, Itamar? Bienvenida. Muchas gracias, la verdad estoy súper ansiosa por estar aquí y muy feliz sobre todo. ¿Algo de nervios tal vez? Sí, un poco obviamente. Pero los nervios se quitan bailando, claramente. A ver. Sí bailo, pero quiero un acompañante. ¿Quiere un acompañante? A ver. Beto o Diego, elija. Felipe. Okay. Ay, 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 perdón, chicos, no lo quieren como opción. Por, pare, ¿puede hacer, por favor, la misma maniobra, por favor? ¿Maniobra? Sí, maniobra. El cuadradito. Música, música. Muchas gracias, fuiste Tatiana. Antes que nada, Isamar, ¿usted era fan de algún gladiador, de alguna gladiadora? ¿A quién quería conocer en esta temporada? ¿A quién admiraba de Calle 7? A ver, la verdad, a nadie. ¿Es verdad? ¿A quién? Tiene unos ojos hermosos. ¿Perdón? Sus ojos son hermosos, me encantan. ¿Los míos? Los suyos son el doble más lindos que los míos. Sus ojos me... ¿Usted cree que a mí me la va a charlar? ¡Me gusta! ¡Una mujer con carácter! ¡Ella otro, sabe! ¡Ella otro, sabe! ¡Bien, muy bien! ¡Otro gracias. Fracaso más en mi vida! Nada de charlatanes en la vida de esta mujer porque ella se la sabe todas. Sí. Bien, despejemos el área. ¡Vocecito! Muy bien, continuamos. Esto no para aquí. Llegó el momento de presentarles un futbolista profesional. Hace 8 años
que se dedica al fútbol. 100% íntegro, sano. De sangre afroboliviana. Con 18 años. Le damos como un fuerte aplauso a la bienvenida al carismático, alegre y extrovertido. Felicidades por ser uno de los mejores del casting. Muchas gracias, primeramente, buenas noches. Estoy muy contento y alegre de ser parte de la familia de Calle 7. ¡Ay, papito, es que es lindo! ¡Es maravilloso, perfecto también! ¿Cuál fue la técnica para quedar en el casting? Yo creo que en esencia que llevo dentro. Por ejemplo, el baile. Con eso usted cautivó a todos los del casting. ¿Está listo? ¿Quieren alguna música en especial? Cualquiera. ¡Ah, cualquiera! ¡Baila de todo! ¡Si no, mírenlo! Espero que todos apoyen porque yo voy a dar 100% competencia. ¡Qué lindo! Yeah, solo que miren, para darle un beso me voy a poner de puntillas, miren. Yo también. ¡Ahí, un abracito! ¡Bienvenido, gracias, Leandro! ¡Gracias! ¡Nuevo gladiador de Calle 7 Ultra! ¡Continuamos! 18 años también. Le encanta escuchar música, bailar, es espontáneo. Y quiere ser campeón de Calle 7. ¡Le damos la bienvenida! ¡Leonardo! Ya, Leandro, tampoco se vale pedir doble beso, digamos, ¿no? Ya vino, si ya lo presentamos, ya estuvo, ya era ya por allá, no era volver a entrar por la misma puerta. Producción, ¿qué está pasando? No puede entrar dos veces, bro. ¿Pero cómo? Sí, ya lo vimos bailar, ya se presentó el muchacho. Todo bien, ¿cómo que Leonardo? ¿Qué se llama Leandro Leonardo usted o cómo es la cosa? ¿Para qué se cambia el nombre? No, yo me llamo Leonardo. ¡Qué chistoso! Buena onda, chistoso. Ay, yo me llamo Jennifer, entonces. En serio, estamos tarde, tenemos que seguir presentando a los gladiadores. Sí. ¿Algo más para decirle? ¿Le faltó para ese tiempo? ¿Quería decir algo que no dijo hace un momento? No, nada. ¿No le faltó nada? ¿Pero cómo? A ver, de verdad, ¿cómo? ¡Ay, veo doble! ¡Ay, ay, ay, mamá! Estuviese con Justin Bieber. Ay, mentira. Son igualitos. Ahora, ¿cómo se...? Uy, peor, ahora no me... Ayúdenme, no me compliquen. Público, necesitamos ayuda. ¿Quién es Leandro y quién es Leonardo ahora? Bailando nos damos cuenta. A ver, ahora bailan igual. Pero bailan igual. Leonardo. Ay. Oiga, ¿no podemos cambiarle el uniforme? Pero, no sé. Ponerle una vincha, una gorra, algo para identificarlo. Ya, a ver. Algo tiene que ver. Ya, ojos y cámbiense varias veces el lugar. A ver. Varias veces el lugar y a ver. Y ya. Listo. Ya. Ok. Tú eres
Leandro. Soy Leonardo. A ver, quiero ver si es verdad que los gemelos, el uno siente lo mismo que el otro, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si lo pellizco así? ¿O sí? ¡No! Oiga, a ver, de nuevo. Ay, ya, con más fuerza, así no, bueno. A ver, sí, a ver aquí. Un, dos, tres. Ay, ay. Oigan, esto de verdad que es maravilloso. Tenemos a los hermanos, a los gemelos, Leonardo y Leandro en esta nueva temporada. Felicidades, muchachos, por favor, a sus lugares. Gracias, qué bonito. Sean bienvenidos a Calle 7, a esta hermosa familia. ¿Hay más? ¡Hay más! ¡Sí, hay más! Turno de presentarles a una gladiadora. Reina del carnaval de la ciudad maravilla, La Paz. Le encanta el crossfit, básquetbol. Actriz de cine y teatro. Locutora radial. Maestra de ceremonias. Concluyó sus estudios y ahora es una profesional en comunicación social. Le damos la bienvenida a la gladiadora completa. ¿Qué se siente formar parte a partir de hoy de Calle 7 Ultra? Anabel, estoy ansiosa, feliz, no sé, todos los sentimientos encontrados porque estoy pisando el set más grande de toda Bolivia. ¿Cómo fueron esos días de espera? Decían, ¿me llaman, no me llaman? ¿O sentiste que hiciste bien tu casting y que te iban a llamar? Sentí que di todo lo que tenía que dar. Me fui tranquila, estuve muy ansiosa, sí, pero ahora estoy aquí para representar todo el potencial de mi ciudad y ser la mejor representante paseña. Karen, ¿con qué nos vas a sorprender esta temporada aquí en Calle 7? ¿Con qué no los voy a sorprender? Es la pregunta, Felipe. Oye, yo la veo parecida a alguien del team, le cuento. ¿A quién? Es como que me recuerda a Natalie en algunos momentos, a Natalie Varga. ¿La sonrisa será? Sí. Es más, yo encuentro que mejor. Ay, yo mucho que mejor. Muy bien. Bienvenida a la familia de Calle 7, Karen. Ok, señoras y señores, seguimos presentando a los gladiadores del futuro. Quiero que tomen mucha atención. Se ríe de lo que hicieron las campeonas anteriores. Según ella, y dietética. Le encanta asistir al gimnasio. Instructora. Modelo fitness. Con tan solo 18 años, llega a Calle 7 Ultra. Bienvenida, maravillosa. 18 añitos tiene Danitza. Y miren, por favor, ese físico. Disciplina, esfuerzo y trabajo es lo que pueden resumir a esta mujer. Con permiso, oye, la pierna bonita, a ver.
¡Uy! Con mucho respeto, puede mostrar su espalda porque es admirable. Miren la musculatura de esta mujer. Oye, estoy mirando a la otra, a la gladiadora, y la gladiadora está así. Oiga, ¡ya no sirve! ¡Ya no sirve! Kalitza, gracias de verdad. Estamos muy contentos de tener una persona tan comprometida con el deporte. Una mujer disciplinada. Alguien que íntegramente está dedicada al deporte, al cuidado del físico. ¿Cómo estás? Yo bien agradecida aquí al canal, ¿no? Y estamos con todas las ganas, ¿no? De poder vencer a todos los gladiadores de aquí. Especialmente las nenitas que tanto hacen su bailecito. Que aquí solamente se viene a ganar. ¡Ay! ¡Con carácter la Nilsa es la nueva gladiadora de Calle 7! Estamos hablando de Anitza, tal vez con la futura campeona. Claro, exactamente. Yo voy a ser la futura campeona y vamos a sacar todas a ellas, las gladiadoras que realmente aquí solamente saben bailar y no hacer competencia. ¡Ay, mi mano, Danitza! ¡Mi mano, Danitza! ¿A quién, le gustaría sacar? Realmente a toditas, si es posible. ¡Muy bien! ¡Lo mismo que pienso yo! Oiga, si quiere yo me voy, pero no a la fuerza, por favor. Por favor. Gracias, Danitza. Un aplauso, por favor, para ella. Señoras y señores, solamente faltan dos y le damos la bienvenida a este gladiador que es modelo. Apasionado por las fotografías y el deporte también. Estudiante de comunicación social. Le encanta bailar. 25 años. De la ciudad de La Paz para el mundo entero. Paseño de corazón. Le damos la bienvenida a Nacho. ¡Bienvenido, Nacho! ¡Hola, hola, Nacho! Disculpe, pero acabo de ver el monitor y usted tiene una cara muy bella. ¡Es demasiado perfecto! Parece el protagonista de la novela de las 9 de la noche. ¡Qué espectacular, Nacho! ¡Bienvenido! ¿Cómo se siente este orgulloso paseño de estar en Calle 7? Obviamente muy contento de estar acá, de pisar. Es increíble haber llegado a esta instancia de entre tantas personas. Muy contento de poder representar a mi ciudad. Maravilla. Nacho, durante el casting mucha gente reclamaba en La Paz que necesitaban representantes buenos que se lleven un campeonato. ¿Qué le dice usted a su tierra amada? ¿Cuál es su compromiso? Así es, aquí La Paz se viene a hacer sentir, vamos a representar de la mejor manera y obviamente nos vamos a llevar el título. Beto, su barba quedó chiquita, le digo. Nah. Las cejas ya no están funcionando. Creo que un poquito más de tinturita y tinte, no sé, aceitito, algo. Mira, Nacho. Nacho, mira cómo posa frente a las cámaras. Tiene que... Beto, Beto, es como con filtro y sin filtro. ¡Bienvenido, Nacho! Señoritas, esta imagen es para todos ustedes. Muy bien. Llegó el turno de presentarles a la última gladiadora. Cerramos con la presentación de los gladiadores. Dos ingresarán por ahora en esta nueva temporada. Ya presentamos a 11. Cerramos con broche de oro. 20 años. Hermosa. Sueña con ser presentadora de televisión. Angelical. Bella. Divina. Querubín. Hermosa. Desde Brasil. Le damos la bienvenida a Benfica. ¡Sue! ¡Hola, Sue!
Hola, Sube, José. Quedó pequeña cuando la vemos y es tan hermosa. ¿Cómo estás, Sube? ¿Cuál es tu saludo para todo el país que te está viendo a partir de hoy en Calle 7? Estoy muy bien. Muy contenta de estar acá. Vamos a aprender portugués ahora. Brasil. Ah, aplicado, aplicado. No. ¿De dónde más, China? Dios, para ti. Es que lo que pasa es que cuando veo una belleza así, yo quedo en blanco y no tengo palabras para descifrar lo hermosa que es. Sube, una brasilera. ¿Estás contenta de estar aquí? Sí, muy contenta estoy. ¿Quieres ser campeona de Calle 7? Ay, qué hermosa. ¿Sabes que no diga nada? ¡Me pilla, me pilla! ¡Un angelito, un angelito! Grandes de Calle 7 Ultra. Luego de la pausa les vamos a explicar, ay, 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 cómo va a consistir todo, cuáles van a ser las modalidades de la competencia de los nuevos gladiadores del futuro, que hoy, esta tarde, es una realidad. Bienvenidos Sube, Care, Danitza y Samar Bella. Bienvenida Michelle, Quique, Rudy, Ariel, Leandro, Leonardo y Nacho. Ellos ahora son parte de la familia Calle 7. Ya volvemos para conocerlos más. Señor juez, por favor. Queremos pedirle, señor juez, que brevemente le pueda explicar a todo el país cuál será el funcionamiento de esta competencia y el rol que van a cumplir los nuevos gladiadores. Bueno, los nuevos gladiadores van a comenzar a competir desde pasado mañana, o sea, desde el viernes, una vez que ya pase el día de salvación. Los competidores, en cada competencia, los capitanes tendrán que elegir a una mujer y a un hombre. En la segunda competencia tienen que hacer lo mismo sin repetir esto hasta una fecha determinada para que los nuevos gladiadores comiencen a tener training en las competencias para que después se vengan competencias individuales y ellos puedan acceder a los equipos principales que son el rojo y el amarillo. Perfecto. Lo importante es que esta modalidad va a permitir que los gladiadores nuevos agarren ritmo para poder competir como lo han hecho nuestros competidores anteriores durante las otras temporadas. Importante lo que va a suceder, pero quiero cerrar con este cuadro. Los protagonistas, porque la familia crece. Hoy hemos presentado a nuestros nuevos...